Seguimos con Europa de Santana. Esta canción es un clásico, el solo es precioso. Es muy importante que todo lo que ustedes vayan aprendiendo de este video, todos los solos que están ya empezando a tocar, que todo lo que vayan aprendiendo es utilizable en cualquier otra circunstancia. Es decir, si ustedes aprenden esta canción, todo lo que aprendan de ella pueden utilizarlo para su propia música, no imitando los licks, sino imitando la técnica, el sentido, los bends, aprender de cómo utilizan estos guitarristas el pull-off, el hammer-on, el vibrato, para que ustedes vayan haciendo su propio estilo. Entonces esto no es nada más para que toquen estas canciones, es para que a partir de aquí
toquen todas las canciones que ustedes quieran y que cada vez las toquen mejor. Bueno, con Europa tenemos esto. Nuestro acorde principal, nuestra tónica, nuestra canción es do menor. Entonces, las escalas que vamos a utilizar aquí van a ser las escalas de do menor, tanto pentatónicas como naturales. ¿Cuáles son estas escalas? Bueno, aquí está la primera natural. Escala pentatónica. Y la siguiente grupo de escalas lo vamos a utilizar en esta posición y en su octava. Es decir, es la escala número 4 pentatónica, número 5 natural. Natural. Pentatónica. Ok. Bueno, esta canción comienza con este lick. Todo esto con escala natural menor de do. Comienza tocando con la quinta. Octava. Segunda, tercera. Todo lo que van a hacer a partir de aquí van a estar descendiendo por intervalos de tercera. Lo hacen. Como pueden ver, es un patrón de repetición el cual van bajando, bajando, bajando para terminar en esta nota. Hay un pequeño pasaje para terminar la frase que es así. Aquí va a utilizar escala pentatónica. En toda la intro es escala natural y en esta parte es escala pentatónica. Vamos a la siguiente parte. Este patrón se repite dos veces. Lo sigue este. Lo que hacen es sobre la escala tocan la cuarta y aquí se van a ir a su escala superior, la que habíamos comentado, que puede ser la escala natural número 5 o pentatónica número 4. Sostienen el bending con la nota arriba. Si tienen un ampli bien fuertote, pues hacen feedback. Lo hacen un arpegio de sol menor. Continúan. Aquí ya involucran la escala natural. Van a su primera posición y terminan con la escala pentatónica. Bueno, ya llevamos dos patrones de la escala.